Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonorte. Soy Crispín Garrido Mancilla. Los saludo desde la calle Costa de Baja California, en el fraccionamiento Villas de Costa Rica, en Playas de Rosarito, en la zona norte de la ciudad, donde hoy es miércoles, la noche del martes, se reportó al 911 el hallazgo de un cuerpo en el interior de esta vivienda. Se encuentra dentro de una cisterna, de una cavidad de concreto. No se sabe si es fosa séptica o aljibe para el agua, pero está dentro de esa cavidad del cuerpo de esta persona, envuelto en una cobija, de acuerdo con el reporte de la policía municipal. Y intentaron recuperar el cuerpo y aparentemente tiene algún material, alguna sustancia que emite gases tóxicos que fueron... superaron la capacidad de los equipos con que cuentan los bomberos y Cruz Roja, por lo tanto, pues no se pudo sacar el cuerpo de esa cisterna y se encuentran, pues hasta el momento, todavía a la espera de que llegue aparentemente personal de bomberos con algún equipo especial que requerirían para poder proceder a retirar el cuerpo del interior de esa cavidad, de esa cisterna. En este inmueble que le muestro al inicio se encuentran presentes elementos del ejército mexicano y también de la fiscalía a la espera de que llegue el personal que se hará cargo del procedimiento de retirar o de sacar el cuerpo del interior de esa cisterna. Incluso en esta parte se alcanza a percibir fetidez de posiblemente los gases o la descomposición del cuerpo. No se sabe más en relación con esto, solo que es el cuerpo de una persona del sexo masculino en este inmueble que se encuentra en construcción. Me voy a retirar, me acerqué para mostrarle los sellos, a ver si los alcanza a ver, si alcanza a apreciar lo que sería el logotipo ovalado. Está en la cortina, está en la reja de acceso y también en la puerta de entrada a la vivienda. Tiene incluso la luz encendida y dice asegurado, y dice Fiscalía General del Estado, y es precisamente la fiscalía la que está a cargo de lo que se está realizando en este momento aquí en esto que le digo es la calle Costa de Baja California, en el fraccionamiento Villas de Costa Rica, al norte de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, donde pues lo que sigue, y es a lo que están esperando la llegada de equipo adecuado para poder sacar el cuerpo de esta persona del interior del aljibe. Es lo que pues parece va a ser un local comercial, tiene cortina de acero y evidentemente está todavía en obra negra este inmueble. No hay mayores datos respecto a si la persona vivía en ese lugar o qué fue lo que sucedió. Más adelante lo sabremos. Sin embargo, pues la fiscalía nunca nos informa de lo que sigue después de que pues se tiene el acceso por parte de los primeros respondientes. En este caso, la policía municipal estuvo cerca de la medianoche en este lugar. Vinieron también las corporaciones de rescate, pero que no pudieron recuperar el cuerpo de esta persona. Por eso continúa todavía asegurado este inmueble, esta vivienda en construcción, y custodiado el lugar por elementos del ejército mexicano. Es la información que tenemos hasta el momento. Agradecemos su atención. Soy Crispín Garrido Mancilla, pendiente de la información a través de Infonorte Multimedios.